Amigos míos, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos todos a su programa A Punto, la ventana plural para la discusión de las ideas. Estamos al aire, estamos en vivo en DTV. Y estamos en RadioNet.com, el Network, que rompe el cerco comunicacional que se tiende sobre Venezuela. Comunicamos a los venezolanos desde el exterior, desde Venezuela, entre los venezolanos. Ese es nuestro trabajo, estar con todos ustedes. Hoy va a ser un programa bien interesante. Vamos a tener invitados de primera. Estamos esperando las medidas económicas que nos anuncia el gobierno de Nicolás Maduro. Y sobre ese tema va a ser nuestra reflexión y nuestra pregunta. ¿Usted cree que lo beneficiarán las medidas económicas que tome el gobierno de Nicolás Maduro el día de hoy? Esa es nuestra pregunta en la red social Twitter. Ya estamos listos, mis queridos amigos, para nuestra reflexión del día de hoy. Toma decisiones Nicolás Maduro en materia económica. Dicen en los pueblos de Venezuela, hay una frase antigua venezolana que dice, después del burro muerto, algo así es como después que ha pasado la tormenta o después cuando comienza a tronar, te acuerdas de Santa Bárbara. ¿Qué ha pasado con el gobierno venezolano, mis queridos amigos? El país ha vivido una bonanza económica, hace más o menos cinco años que los precios del petróleo se mantienen oscilando entre 100 y 120 dólares el barril, unos precios inolvidables en términos económicos, porque jamás Venezuela había disfrutado de precios petroleros de ese tenor. Ahora bien, ¿qué ha sucedido? Lo de siempre, la borrachera económica de un país que se desacostumbró su gobierno. Su gobierno, no me refiero a sus ciudadanos, que se desacostumbraron a planificar, a desarrollar, a crear, a producir riqueza, que es la ciudadanía trabajando, la ciudadanía creando, la ciudadanía haciendo. Cuando el gobierno entonces se dedica a votar el dinero, y algunos me van a decir, es que las políticas sociales han sido muy buenas. Bien, mis queridos amigos, hablemos del plato de comida, ese plato que en algunos barrios pobres de Venezuela se le reparten a muy bajos precios a los venezolanos más pobres. La pregunta es, ¿saca eso de la pobreza a ese conjunto de venezolanos? ¿Su condición de vida ha mejorado con esa situación? No, claro que no, su condición de vida mejora con estudio y trabajo de calidad, con estudio y trabajo de calidad. Ahora, ¿a quién le ha mejorado la condición de vida con los ingresos venezolanos? Le han mejorado a los cubanos, a los nicaragüenses, a los bolivianos, a los ecuatorianos, en fin, a los amigos del gobierno que, como bien dice el pueblo, han chuleado de los recursos de los venezolanos. Ahora, ¿qué ha pasado? Se acabó la fantasía. El dinero no alcanza. Tenemos una inflación el año pasado de 56.1%. La proyección para este año es del 76% con un crecimiento cero. Entonces, ¿cuál tiene que ser la medida de Nicolás Maduro? Atropellar al ciudadano, sacándole dinero del bolsillo con más impuestos, aumentando los costos de los productos de la canasta básica, aumentando como ya anunciaron la electricidad y en cualquier momento nos vienen con la novedad del aumento de la gasolina. O sea, después que despilfarraron, después que votaron la fortuna que le llegó a este país de sopetón y de sorpresa, ahora son los venezolanos quienes tienen que pagar los platos rotos. Esto, mis queridos amigos, es inconcebible e inaceptable. Inconcebible e inaceptable que un gobierno botarate, dilapidador de los recursos de los venezolanos, ahora pretenda venir a imponerle a los ciudadanos mayores costos, mayores impuestos y una inflación que es el peor de los impuestos. Porque si usted tenía 100 bolívares en enero, en diciembre esos 100 bolívares van a comprar lo que compran 26 bolívares. O sea, tu capacidad de compra, tu capacidad de de hacer con tu trabajo las mínimas necesidades para tu familia, no van a poderse lograr porque Maduro acabó con la economía nacional. La decisión de los ciudadanos es sencilla. ¿Continúan? ¿Aceptan que esto continúen? ¿O toman una decisión de patria soberana, que es rescatar a este país y ponerlo a funcionar para beneficio de sus habitantes y no para beneficio de los chulos? que desde el exterior protegen a un gobierno incompetente como el de Nicolás Maduro. Identificamos, mis queridos amigos, y ya regresamos con todos ustedes.